Hola, 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 muy buenas, soy Zephyr y vengo aquí a traerte una pequeña noticilla de Red Dead Redemption 2. Y es que, ya, sí, sé que lo que vas a decir, dentro de poco tenemos el Tyler, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo, estaré en punto para directo. Pero simplemente comentarte de que esta noticia está totalmente libre de spoilers, así que puedes verla porque se está refiriendo a la edición del juego. Y es que esta parece que va a venir con dos discos. Ahora vamos a hablar más detalles, pero simplemente comentarte muy rápido de que en caso de que no lo estés, ahí abajo está el botón de... Ahí abajo está el botón de suscribirte, que se me está cortando el dedo con el croma. E igualmente, por en caso de que no lo estés, aquí arriba en mis redes sociales, en el Instagram, cuelgo un montón de mierda varias sobre Red Dead Redemption 2. Paranoias personales que se me ocurren por el camino, pues para hablar con ustedes un poquito, ¿no? Así que ahora sí, como a mí me gusta, vamos al meme de la noticia. Y en este caso nos transportamos a la página de Vandal. ¡Bimba! Aquí está. La versión física de Red Dead Redemption 2 se lanzaría con dos discos, al menos según parece, en PlayStation 4, ya que no hay ninguna imagen que demuestre que sea lo mismo para la Xbox One. ¿A qué me refiero? Pues bueno, aquí se encuentra la PlayStation 4 con la portada que parece ser que se ha filtrado, ¿no? Esta pequeña imagen, con lo cual podemos ver que es Red Dead Redemption 2. Que lo cual aquí tenemos es Red Dead Redemption 2, carátula japonesa. Vamos a hablar, ya digo, primero de la noticia y después pequeñas apreciaciones personales. Aquí efectivamente esta imagen parece de que se filtró, aún así algunos amigos de aquí del canal me han pasado la imagen por Instagram, el cual se ve una persona que literalmente está cogiendo el juego y está haciéndole una foto con el juego en la mano a la portada de Red Dead Redemption 2 en japonés. Aquí dice, bueno, es una carátula que se ha filtrado por Reddit y que recoge Resetera, que son las fuentes originales que están aquí revelando la edición física del juego incluiría dos discos. Y tú dirás, bueno, pero o sea, aquí no hay más, ¿no? Bueno, vale, para que tú lo veas bien, el detalle es este. Voy a tener que meterle aquí zoom a tope. Aquí se encuentra y el detalle que están diciendo de que efectivamente es los discos es esto de aquí que estás viendo. Esto de aquí. Ahí va. Estos son los dos discos que parece que va a contener el propio juego. ¿Qué parece que va a contener? Siempre digo porque me gusta estas cositas dejarlo como una imagen filtrada. Me gusta siempre dejarlo un poquito en barbecho, como mínimo hasta que salga aquí el juego. Vale, continuando aquí con el tema de la noticia, una vez que consigas entrar la propia imagen. Ya queda poco, queda nada. Ay, que me gusta que quede aquí bonita. Ahí está. Dice que la noticia igualmente nos sorprende demasiado si tenemos en cuenta que Sony ha confirmado que el espacio requerido en el disco duro supera los 100 gigas. Y dicho sea de paso, de que igualmente 88, bueno, te viene aquí abajo 88 gigas en Xbox One. Con lo cual, cambio de noticia. Con lo cual, aquí tal como está diciendo, efectivamente, bueno, probablemente con Red Dead Online, y que precisamente el doble de Blu-ray utilizado en consola, 50 GB. La descarga de PlayStation 4 será de 88,57 GB y de 88,56 GB en Xbox One. Bueno, dice que mucho con la actualidad, era una cantidad después de actualización y contenido descargable, no era habitual que un título debutase superando ese límite. Ojo al dato, bueno, termina diciendo de que Red Dead Redemption 2 es la hostia, hasta ahí es algo que todos sabemos. Vale, voy a comentar un poquito más por lo que me he podido informar más allá del propio artículo de Vandal. Efectivamente, de aquí, como está diciendo, Resetera, que es también la página que ha mostrado aquí esta imagen en el propio foro, es lo que ha estado diciendo que esta edición se ha filtrado. ¿De qué viene? Una imagen de una persona que parece una especie de mercado, bueno, un super japonés, directamente con una edición de Red Dead Redemption en la mano, haciendo zoom a esto. Esta carátula después se saca, se coge, se extiende, se imprime y aquí lo, bueno, se escanea, mejor dicho, y aquí tenéis el resultado, ¿no? La portada de Red Dead Redemption 2 en japonés, la supuesta portada de Red Dead Redemption 2 en español, en japonés, malita sea. ¿Por qué digo yo esto? Vale. Digo que es supuesta porque aquí hay dos opciones. Esto tiene pinta de que la imagen es posible que sea un fake. Esto ya hemos tenido también casos de que en YouTube ya ha habido aquí otras personas, ¿no? Como quiero recordar el caso Sernandoes, que ya han dicho que tenía el juego, han impreso la portada, se la han puesto a otra caja de otro juego de PlayStation 4 o bien de Xbox y decir de que mira, tío, tengo en la mano el Red Dead Redemption 2. Aquí en vísperas hay que estar un poquito pendiente también del tema de las coladas, porque esta imagen, verás, tampoco digo de que no sea cierta, pero de que puede ser un intento de colada muy bueno por parte del propio público. Con lo cual, esto del tema de los dos discos, podemos dejarlo en barbecho de que sea o de que no sea, ¿no? La verdad es que da bastante que ver. Pero también, claro, ¿por qué puede ser que sí? Aquí, como bien ha comentado la propia noticia de Vandal, el juego ya se viene avisando de, bueno, desde Xbox o desde Microsoft, la propia descarga previa del juego, te dice que son 88 GB,
O igualmente ya desde el propio Twitter de PlayStation avisaron de que el juego iba a pasar, de que reservásemos 105 GB para el propio juego. Es decir, la capacidad de Blu-ray para estos juegos que estamos teniendo en PlayStation 4 o bien en Xbox One son de 50 GB por disco, que realmente nunca se llegan a llenar los 50 GB, serían aproximadamente unos 48 o 49 GB lo que se puede llenar de espacio. Si son esos 80 GB que han comentado, que aquí en la misma noticia de banda, que va a ser para PlayStation 4 o bien para Xbox, hay que tener en cuenta de que eso supera de más la capacidad de un solo Blu-ray. Si esto lo han hecho así, el disco de lanzamiento lo habrán hecho como en otros grandes juegos que ya hemos tenido aquí y ya hemos disfrutado, que también te venían en dos discos, en este caso eran dos DVDs, el cual uno de ellos era de instalación del juego, puro dato, y otro de ellos es el inicio del juego con parte de la instalación, con lo cual meteríamos nuestro primer disco e instalaríamos parte del juego, cambia de disco y termina de instalar el resto, pon el primero y se lanza. Con lo cual tendríamos instalado los 88 GB totales del juego, sin el tema del Red Dead Redemption Online, que seguramente sea el por qué llega hasta esos 105 GB. Y con todo ese tamaño ya ocupado, evitaría que las personas que se hayan comprado en edición física, como yo, tengamos que descargarnos esos 88 GB, o incluso gente que ha elegido esta versión, sea lo que sea, por simple hecho, porque no puede descargar la digital a tiempo. Pero bueno, sea como sea, si te meten una versión digital o una versión, perdón, si han cogido aquí y con toda la polémica que se ha montado de las horas que han estado echando para el juego para terminarlo justo a tiempo, sin más retrasos, y ya hemos sufrido dos retrasos pese a que se han reventado a echar horas como locos, si eso es para tenernos la edición completa sin ningún parche de salida, totalmente pulida, el día 1 de juego, que es el día 26 de octubre, simplemente comentar de que si se han tomado esa molestia, la edición física debería de venirnos con esos 88 GB ya para coger, poner e instalar. Cero descarga. Si hay un parche, que lo puede haberlo, de 1 GB, 2 GB, algo corto, que más o menos pueda pasar en un tiempo, que tampoco sea una auténtica locura, pero espero que no sea mucho más. Pero con el doble Blu-ray, sinceramente espero de que sí se pueda tener esta noticia, en caso de que sea verdadera, que sigo diciendo de que lo pongo aquí en duda de que vaya a ser así. Bueno, como siempre me gustaría saber qué opinas de esto, si realmente vamos a tener dos Blu-ray, si te parece bien, si te parece mal, si piensas de que vamos a tener parche. Me encantaría aquí leer tu comentario y tener aquí un buen ratito en familia, leyendo comentarios, contestando, etcétera, etcétera. Como siempre me gusta decir algo de aquí, de la propia noticia personal. Si a mí me pedís que yo dé mi opinión, aquí es de los casos los que no me puedo posicionar ni a favor ni en contra de si esto es un fake o si esto realmente es que te han cogido y están vendiendo realmente el juego con dos discos. O sea, si es que, ¿por qué no? Ya lo hemos visto en otros tantos juegos de la misma generación. No entiendo, bueno, de la misma generación, así pensando no caigo en ninguno, pero el Batman... No era un Batman que se... Bueno, da igual. El juego de la anterior generación, que igualmente se han instalado con dos discos. Tampoco ha sido una auténtica locura. Si este juego pesa más y lo quieres desde el día 1, es que no veo ni por qué sí. Y tampoco veo por qué no. Pero sí es cierto que hay que tener cuidado de que la imagen es posible que sea... Que sea un poquito fake. Así que bueno, ya digo, simplemente comentar de que en caso de que no estés, suscríbete one more time, dale al like aquí al vídeo, porque ese tipo de cositas siempre ayuda aquí a continuar trayendo mucha más información, y decirle que nos vemos, diría en un vídeo, en otro directo, pero teniendo en cuenta de que dentro de un rato hay un directo, nos veremos en el directo dentro de un rato, así que venga, hasta la próxima.